sea un museo para todos, accesible, que todos puedan venir. Todas las personas con problemas, con dificultades, ya sean personas sordas, sean ciegas, personas en sillones de ruedas también. Nosotros acá estamos trabajando hace aproximadamente 4 o 5 años ya con el tema accesibilidad. Y ustedes pueden ver cuando ingresan ya sobre la calle, tenemos una rampa para personas con dificultades. Ya sea personas que anden en sillones de rueda o también personas mayores que no puedan subir escaleras, por ejemplo. Ingresando, tenemos en todas las salas sistema Braille para personas ciegas. Leyendas en sistemas Braille. Y también tenemos tres vitrinas con objetos, con réplicas, donde las personas pueden, personas ciegas, ¿no es cierto?, pueden tocar y también leer en Braille qué significa esa pieza. También tenemos un baño para discapacitados. O sea, todo esto hace a un conjunto de accesibilidad. Y hoy, importantísimo hoy, tenemos los videos subtitulados en lenguaje de señas, que es algo realmente fantástico acá, fantástico. O sea, también para personas sordas. O sea, trabajamos en inclusión. O sea, somos un museo, somos un centro de educación no formal también. Lo somos también. O sea, vienen niños, vienen jóvenes, vienen docentes, todos quieren aprender algo nuevo. Y ahora se suma esto acá. Así que estamos contentos. Hoy realmente es un día glorioso. Así que yo invito a todos quienes quieran venir, que vengan, porque es un museo accesible, un museo que todos pueden ver. Estamos dentro de los 8 museos a nivel nación accesibles. Así que bueno, trabajamos bastante por este tema, y ahora lo que estamos también en vías de hacer, digamos, sería un plano háptico también, un plano de toda la muestra para personas ciegas. Así que bueno, estamos en eso ahí también. Y bueno, así que vengan que todos podrán verlo, todos podrán entrar acá porque es un museo accesible, o sea, un museo también cómodo para ver, ¿eh? Así que bueno.